Hablar de la muerte y la pérdida de seres queridos no es fácil ni agradable, pero es ley de vida y algo que todos debemos afrontar en algún momento de nuestra existencia. Esta noche vamos a dedicar nuestro asunto central al duelo, un tema del que sabemos que cuesta hablar, pero como suele decirse, duelo que no se habla es duelo que no se cura. Así es que esta noche les proponemos hablar del duelo y como siempre, también esperamos sus aportaciones. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentesdespierta.rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/barra despierta rne, o en twitter gd-rne. Disfruta de las noches con contenido. Esta noche hablamos del duelo, de cómo afrontar la pérdida de seres queridos. Enseguida saludamos a nuestro invitado, pero antes escuchamos la introducción que ha elaborado Luis Miguel Pérez Pérez. ¿Podríamos hablar del entierro de Bach? ¿Por qué? Cuando me estaba vistiendo para el entierro de Bach, yo llevaba una camisa azul. Tú me dijiste, ponte una camisa blanca y los otros zapatos. Resulta que no he podido olvidarlo. No sé por qué razón he pensado en ello y de pronto me he dicho qué importaba lo que me pusiera para el entierro de Buck. ¡Calvin! yo estaba destrozado aquel día. íbamos al entierro de nuestro hijo. ¿Tú pensabas qué zapatos debía llevar? Supongo que pensarás que es una tontería, pero no he tenido más remedio que decírtelo. Lo sí. El duelo por la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras de la vida, un proceso doloroso pero que es necesario transitar, imprescindible para superar la pérdida y adaptarse a la nueva situación. Según los expertos, se trata de una respuesta normal y necesaria. Carlos Juan Bianchi es psiquiatra y autor del libro El proceso del duelo. La respuesta normal, emocional normal, frente a la pérdida de lo inmensamente querido. Así decía Freud, frente a una pérdida muy significativa. Eh, sobre todo aquellas pérdidas que contrarían la evolución normal biológica, dado que eh, bueno, la muerte de los mayores es eh, aceptada con cierta resignación porque han cumplido bien o mal su proyecto de vida. En cambio, la muerte de los más jóvenes es la que genera los los duelos eh, que más conmocionan, los duelos más dolorosos. Cuando el duelo no prospera con normalidad puede convertirse en patológico y en un trastorno que es necesario tratar. El doctor Bianchi habla de los sentimientos negativos que pueden dificultar la elaboración del duelo. La negación a la idealización, a la culpa, al resentimiento, al inútil rol de víctima a un sentimiento de fidelidad a quien murió que nadie nos ha pedido, a la comparación con otros duelos, a las escenas temidas, todos ellos configuran eh, obstáculos como si fuera un camino de vallas. Por supuesto que no tiene uno que padecer todos estos obstáculos, pero eh, con quedarse detenido frente a uno de ellos es suficiente como para que el duelo no prospere como un proceso normal. Los especialistas aseguran que el ser humano cuenta con mecanismos psicológicos y emocionales suficientes para superar el dolor que conlleva un duelo. Frente a la muerte, recuerdan, no hay respuestas tangibles, pero frente al dolor por la muerte sí las hay. Aceptar la realidad es, según el doctor Bianchi, el primer paso para encaminar el duelo hacia la etapa reparatoria. Significa no olvidar, significa no negar, significa convivir con el recuerdo cariñoso y permanente de quien hoy no está y con nuestro propio proyecto de vida. Esto sería el desapego, porque el apego significaría quedar detenido y tiranizado por el pasado. Pues saludamos a nuestro invitado de esta noche, César Cid, es licenciado en ciencias religiosas, experto en duelo y cuidados paliativos y autor del libro Mientras vivías, historias de acompañamientos al final de la vida, publicado por Colima Books. César, buenas noches. Buenas noches, Carlas, gracias buenas por invitarme. Y bienvenido. Duelo que no se habla es duelo que no se cura. Eso decía yo al principio. ¿Es así? ¿Es importante hablar del duelo? Es importante hablar del duelo, yo con tu permiso cambiaría el verbo, el duelo no se puede curar, el duelo es un proceso, como bien decía el, el doctor, el médico de, de la introducción, es un proceso que hay que vivir, el duelo no es una enfermedad, y parte de, de la metodología, bueno, de la forma de tratar en el pasado, la pérdida de un ser querido, una pérdida significativa, porque también el duelo es una pérdida de empleo, la pérdida del amor, la pérdida significativa de cualquier calibre, ¿no? Pues eh, en, en un principio se pensaba que, que lo mejor era dar por hecho que la persona iba a tener problemas de, de transitar ese proceso. ¿no? El duelo uh -huh. eh, es una etapa nueva, eh, es, es la respuesta emotiva a esta pérdida que requiere del que lo eh, experimenta un cambio y un proceso de adaptación, que es lo que llamamos duelo, que dura un tiempo. Bien, pero no se trata de una curación. Nadie ha de curarse de nada. Sí que tenemos que procurar y acompañar al que verdaderamente lo necesita para que ese proceso sea un proceso completo y que sea fructífero. Bueno, es importante hablar, como estamos diciendo, pero ¿cómo se hace? O sea, hay palabras para reconfortar. Pero entiendo que también hay palabras que pueden llevar a reacciones negativas. Recuerdo cuando hablamos del libro hace un año, hablamos del paternalismo, ¿te en acuerdas? En el espacio de Alejandra Vallejo en <laughs> sí. ¿Sí? En el tema de la muerte, ¿no? En España somos muy paternalistas. Y en España, además de saber de todo, al mecánico decirle cómo de arreglar el coche, eh, a, la, a todo tipo de, de persona aconsejarle, eso sí, con muy buena intención, pues... Eh, tendemos a soltar frases que no sirven para nada y que hacen más daño que otra cosa. ¿no? Eh, solo tiene uno que acercarse a un tanatorio, solo tiene uno que acercarse a un entorno donde hay sufrimiento y dolor para escuchar eh, frases verdaderamente aberrantes como tienes un hijo más, tienes que ser fuerte, tienes que estar bien. Lo normal de una persona que vive el duelo eh, ante la pregunta de cómo estás es que diga que está mal. Si no, le diríamos pues es que tienes que estar mal. Lo normal es que este es mal. ¿no? Es lo eh, normal, claro. Uno, uno está roto porque es una, sobre todo, es una ruptura existencial. Mm. Y, y en ello va el, el no saber eh, si uno va, si viene, si se sienta, si se levanta, eh, sin tener en cuenta el shock que verdaderamente a cada persona eh, le llega de una manera. ¿no? Yo no sé si otra frase de esas absurdas, César, sería. El tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. <laughs> son los pasos pero que damos durante decir, ese ¿verdad? tiempo. Sí, es horroroso. No, ahora estás así, pero es tranquilo, tranquila, porque el tiempo el lo cura tiempo todo. lo cura todo. El tiempo no cura absolutamente nada. <laughs> y hay algo más terrible que el tiempo en alguien que, por ejemplo, vive la soledad, hmm. para quien un día no son 24 horas sino muchísimas más. El tiempo no cura nada. Y lo que cura es Insisto, cura, lo que procesa es el camino de los pasos lentos, pero que con firmeza vamos dando en ese camino desde la pérdida, adaptándonos a la ausencia. Pero cuando estamos ante lo que suele denominarse, eso dicen los expertos, como duelo patológico. Bueno, tendríamos que ver eh, previamente los tipos de duelo, ¿no? Eh, que hay muchísimos, eh, claro, hay no, tantos no, no, como no, no, personas, ¿no? ¿no? no, no, ¿o no? Yo, yo diría que no, Carlas, yo diría que hay muy pocos tipos de duelo y hay muchas formas de vivirlos. Uh -huh. Es decir, lo normal es el duelo normal, el que llamamos duelo normal, el duelo que se procesa durante un tiempo que, que si quieres hablamos después. Y sí, eh. eh, el duelo que se complica por alguna razón, lo decía también el doctor, eh, hay gente que se enfrenta a la pérdida negándola, congelándola, limitándola, evitándola, viviendo como si eso no hubiera sucedido. Y lo que hace es que complica el duelo. Y hay gente que verdaderamente eh, lo siente de manera patológica, puesto que eh, se enfrenta a ello a partir de una depresión o de un problema que verdaderamente es una patología definida. Con uh -huh. lo cual hablaríamos de base de tres tipos de duelo. Hablamos duelo normal, de... duelo complicado y duelo patológico. Bien, pues hablemos del duelo normal. ¿Hay fases? ¿Tiene fases, como se suele decir? El duelo fases? normal es un duelo eh, que requiere la maduración que posibilita que el recuerdo sea sano. Ajá. Es un duelo que se procesa aproximadamente en un año y medio, me lo vas a preguntar después. ¿Por qué un año y medio? Bueno, un año por lo menos. ¿Y por qué un año? Pues porque tiene que pasar el primer aniversario de todo. La primera Navidad después de... La primer, el primer cumpleaños, el primer aniversario, y es que a partir de ese, de ese aniversario, de ese año, de ese año eh, cronológico, es cuando la persona empieza a, a notar que el recuerdo es sano, que no duele tanto y que eh, no es necesario llorar para recordarlo. Yo, yo voy a proponeros una imagen uh -huh. que es, eh, es muy característica y que simboliza claramente lo que es el duelo es la imagen de una cicatriz, vale. Eh, pongamos que yo esta tarde, esta noche salgo de aquí y me hago un corte en el brazo derecho. Eh, en vez de ir al médico para que me dé puntos, para que me cubre, para que me haga lo que tiene que hacer, pues lo dejo. Sencillamente me pongo una gasa encima y digo, ah, mañana voy a ir. Eh, mañana me pongo a mis cosas y lo dejo, me pongo otra gasa y aquello se infecta. Y yo provoca enfermedades completamente eh, distintas, patologías paralelas, eh, un desenlace que al final pues, me tiene que cortar el brazo. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Eh, cuando voy y me cosen al, a los días, o muy pocos días, ni siquiera sen sentiré dolor. La cicatriz irá perfilándose con el tiempo como una pequeña línea casi casi dibujada. Con lo cual la cicatriz es el recuerdo de algo que dolió, sangró. Y muchísimo, pero que ahora puedo mirar sin miedo, incluso sonriendo. Eso es más difícil ya, eh. Eso es más difícil. No, no creas, eh. Bueno, no voy creo. a recordar los teléfonos para nuestros despiertos novecientos, seiscientos treinta, seiscientos, y novecientos treinta y siete ciento treinta y siete, hoy hablamos del duelo. No es de entrada un asunto agradable, pero nos gustaría saber cómo han vivido ustedes o cómo están viviendo la muerte de un ser querido, de alguien cercano. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. ¿Es fácil sonreír? Dice. Eh, sí, sí, no es difícil sonreír. La sonrisa se conjuga con lágrimas también en momentos en los que hay un gran balanceo emocional donde... Eh, Cabe la posibilidad de, de, de convivir entre risas y llantos, porque hay un shock emocional importante en el que cada uno transita en la medida de sus fuerzas. Y cómo no, hay un recuerdo sano en el que uno sonríe y puede ir acompañado de lágrimas. Eh, uh -huh. Y en esto sí que, que recupero la pregunta que antes planteabas, sí que eh, va a depender de la persona. Hay una serie de circunstancias que tienen que ver con la persona con su dimensión personal con sus sentimientos con sus valores y ahí sí que hay cosas que tienen que ver con el duelo que dependen eh, de esta persona y de cómo es vale uh -huh. ¿Qué papel tienen los rituales en el proceso del duelo? Fundamentales. Sí. Sí. Yo llevo mucho tiempo diciendo que ahora que vivimos eh, por la razón que ha tocado vivir el siglo XXI uh -huh. eh, un estado aconfesional fundamentalmente, no porque esté claro, rituales de religioso. religiosos o no. O no. no o tienen o, nada no, que ver, o claro. no. Precisamente sí. por eso. Uh -huh. yo llevo mucho tiempo defendiendo que hay que empezar a, 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 a trabajar con tanto interés el duelo anticipado o anticipatorio como el duelo en sí. ¿Por qué? Pues porque antes... ¿Es el duelo anticipatorio? Por, sí, es la etapa previa en la que uh -huh. la muerte es inminente y los deudos, las personas en torno a la persona que va a morir, pues evidentemente están viendo ya que la muerte es inminente. O sea, el duelo empieza incluso antes de la pérdida. No, el duelo realmente empieza en la despedida. Ajá. El duelo empieza realmente cuando yo me voy del tanatorio, me voy del crematorio, me voy de, del cementerio y veo... Y dejo de ver a esa persona. Ese es el, mo el momento del comienzo del duelo. Por eso hay muchas escuelas en las que se ha planteado que hasta ese momento nada se puede hacer. Yo no estoy de acuerdo, quizá porque yo, y como sabes, llevo muchos años en una unidad de paliativos sí. donde eh, ayuda bastante saber que hay un, un tiempo limitado de vida. Uh -huh. Ayuda a preparar, ayuda a simbolizar ayuda a, 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 a despedirse a también, organizarse ¿no? por supuesto mm -hmm. la despedida es fundamental el ritual tiene su sentido precisamente porque marca un punto y final y una despedida y de hecho casi todos los duelos patológicos tienen en común los patológicos que no han podido ser despedidos que es gente que ha desaparecido de la cual no se ha recuperado el cadáver. Suicidios, por ejemplo. Por ejemplo. Muerte súbita. Muerte súbita, por ejemplo. Eh, uh -huh. Catástrofes, ¿no? Donde eh, hay que hacer magia para que realmente los que quedan puedan sentir que, han, que, que se han despedido. Eh, la persona que se queda necesita sentir que se ha despedido. Es fundamental para procesar el duelo. Bueno, recuerdo los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Prepárese o oh, prepárate, César. Como es la segunda vez que hablamos ya, pues ya te tuteo. Yo, por favor. Porque hay mucha llamada, <laughs> mucha participación esta noche. Te voy a hacer una pregunta yo creo que bastante complicada, es decir, ¿cómo se debe afrontar el duelo en el caso de los niños? Me refiero a cuando uno es niño, niña y pierde a alguien de su entorno porque yo recuerdo por ejemplo cuando pasaba bueno pues algo en mi casa por ejemplo a mí no se me hablaba de ese asunto o no me dejaban ver no me dejaban ver por ejemplo a gente que se ponía de negro incluso sí 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 lamentablemente muy apartado de todo de la realidad no el niño lamentablemente sigue sucediendo volvemos al país paternalista donde la figura del padre además es fundamental donde la figura del hombre enraiza profundamente con aquello que es eh, culminante y cenital en, en, en lo que sucede en la sociedad y verdaderamente eh, no solamente el niño sino también la mujer quedaba de alguna forma sino aislada, marginada con ese rol del, de, del dolor de la vestidura negra donde eh, se espera de ella una conducta. ¿no? El niño necesita procesar el duelo como el adulto y si no se hace nos encontraremos como nos encontramos a muchísimos adultos traumatizados por un duelo que no pudieron procesar por una despedida que no pudieron hacer por un abuelo con el que vivían enloquecidos de amor sí. al que no pudieron abrazar y le dijeron sencillamente el abuelo está en el cielo yo hice un trabajo hace ya unos años para un colectivo que era un uh -huh. centro con chavales que precisamente es, lo llamé qué cielo, con interrogación, ¿no? Porque realmente, eh, y, y convoco aquí a los oyentes a que lean nuestra querida Dolor Santa María, que es precisamente quizá la persona que más haya de duelo infantil de este país, eh, quien ha recogido dibujos de niños en duelo. Y fíjate que al niño que le decían que el abuelo o el papá está en el cielo, el día que había nubes, lloraba. Claro, esto, lo es, muy esto es muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no digas al niño nada que no puedas demostrar, que no se sienta que lo estás mintiendo, y vive la experiencia de la pérdida en función de su edad según él puede abstraerlo. Eso es importante. Es decir, ¿negamos la realidad de la pérdida al niño? No. Siempre acompañándolo y en función de su edad, ahí estaríamos viendo un pequeño baremo en cuatro partes, uh -huh. donde vemos que abstraen el concepto de muerte de una manera distinta. ¿No? Pero siempre sabiendo que ha muerto. Sí. Pero que ha muerto, que ha muerto. No, no, no es invisible, no ha desaparecido o no está de viaje. ¿Por qué? Porque el niño tiene el derecho y la necesidad de llorar como tú y como yo. César, charlamos con los despiertos. Vamos a ello. Venga. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com barra gente despierta RNE o en Twitter arroba rn Y empezamos en Valencia. María, buenas noches. Hola buenas noches. Adelante María. Ya le he comentado a su compañero que ha cogido el teléfono que mi marido murió hace seis años y somos una familia de, de, de siete personas. Eh, de, murió de repente, o sea, no fue de un infarto uh -huh. y y era muy buen marido, muy buen padre, se divertía, tenía muy un carácter muy, muy, muy abierto y sin embargo no hablamos de él. Yo no sé si será normal. Bueno, normal. No sé qué es lo que nos hace el no, el no sacarlo en conversación cuando estamos todos yeah. juntos, de papá. o... ¿Eso nada, sucede, nada, ¿no? César? Sí, es un bloqueo Evitar natural. Es un bloqueo del asunto. Al ser una familia de, de un buen número de miembros y al no haber, de alguna manera, me parece que ha dicho seis años de la pérdida, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí. Eh, ahí hay una necesidad cuando sucede de ver cómo aporta, qué aporta y qué siente cada miembro de la familia. Pero no siempre es posible. Pero es que no hablamos. Claro, o sea, no hablamos claro. Me parece claro. como si no hubiese existido. A mí me da pena. Es una y, forma de y, negar el duelo, ¿eh? es, y, un, es un y pequeño bloqueo. Yo que lo queríamos todos, pero ninguno lo, lo, lo comenta, ni para bueno ni para malo, ningún comentario. Y no. en fechas señaladas tampoco, María. Yo suelo decir, ay, si estuviese el papá y tal, pero vamos, no, no ninguno, ninguno. La única un es una nieta que tengo que cuando falleció tenía dos añitos, le dijeron que el abuelo estaba en el cielo y un día es abuela, pero no se asoma. Claro. <laughs> claro. Pero no se asoma abuela, Pobre. Mm. Pero bueno. Ay, no, ay María. De, está dentro de lo normal, eh, que... Eh, que somos muy reservados. En sí, no, no, familia, no hay por qué preocuparse, pero somos, realmente... Somos un poco reservados, comprende, hmm. no exteriorizamos nuestros sentimientos, ni los buenos, ni los regulares. Uh -huh. O sea, que debe de ser normal, ¿verdad? <laughs> sí, sí, entra dentro de lo normal. Como digo, eh, lo primero que hacemos cuando aparece algo que nos hace sufrir es protegernos. Cuando, yeah. uno, cuando uno acude a un animal que es muy pequeño y nos ve tan grande, ¿qué hace? Eh, cuando uno ve que, que viene sobre uno mismo algo que nos va a hacer sufrir. Uno intenta evitarlo. Nos los lo escondemos, los bloqueos son completamente naturales. Es un bloqueo ligero. Usted ha procesado seguramente perfectamente sí. el, 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 la sí. pérdida y tiene un recuerdo sano de su esposo. Sí, sí. Y, y hacemos la vida claro, normal todos los claro. demás. Y es muy probable que sea característico también del carácter de la propia familia como ustedes. Claro, ¿no? pero seguro sí. que todos se acuerdan sí, de él. Claro, hijo, eso, sí, segurísimo. Seguro, seguro. María, le mando un beso Adiós. muy fuerte. Gracias. Un beso, Salamanca. María. Un Adiós. beso. Adiós. María también en Salamanca. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuenta María? A ver, pues lo que hablabais antes, Carlos si y el sí. Médico, pues sí, el dolor es muy diferente, ¿no? Va por etapas. Uh -huh. Yo hace tres años y medio que perdí un hijo con 34 años, de una muerte violenta. Y bueno, pues en un principio te quedas en shock, ¿no? Te quedas que no sabes si es verdad, si es mentira, si qué pasa, ¿no? Y estás como en una nube. Y bueno, pues te haces la fuerte y tiras para adelante. Pero luego, poco a poco, te vas cayendo. Yo tengo, pues, temporadas, ¿no? Que estoy un poco más fuerte, luego caigo. Y coincido con María también en mi casa, pues se habla poco también. Porque tengo otro hijo que está con depresión desde el caso, ¿no? Entonces, delante de él no puedo hablar, mi marido no lo mienta tampoco. Y resulta que la única que habla y que dice soy yo, ¿no? Entonces, llevamos el duelo de distinta forma. Qué duro todo esto. Y es muy duro, duro porque fue de repente mm -hmm. un chico alegre, muy apegado a su familia, sobre todo a su madre, y, y perderlo así sin saber ni, ni cómo ni por qué. Bueno, el por qué sí lo sé, porque hubo cosas durosas y negras que algún día se sabrán. Y bueno, pues la pena me queda ahí. Me queda una nieta preciosa que va <laughs> a no cumplir ocho añitos. Y, y bueno, pues tampoco puedes hablarle porque se pone triste, ¿no? María, le agradezco mucho la llamada, la sinceridad contándolo. Sé que es muy complicado. Yo tampoco oh. quiero que lo pase mal en absoluto. Pero en cualquier caso, bueno, pues que haya llamado tiene mucho valor, mucho mérito. Muchas sí, gracias. Desde ¿eh? luego que a, sí. a vosotros. Un beso. María, es que claro, es que no es natural enterrar a un hijo. Besa. Yo le diría, a María, que, que a pesar de lo duro que es, eh, las personas como ella tienen que permitirse vivir otra vez. Vivir otra vez. Eh, hay mucho sentimiento de culpa cuando hay este tipo de, de, de muertes violentas. El caso de la madre generalmente no es como el caso del padre. Eh, hablamos de una depresión. Ella probablemente también la ha vivido y la vive y seguramente estamos en ese duelo complicado eh, o casi patológico que, que de alguna manera es normal cuando uh -huh. se procesan este tipo este tipo de acontecimientos bueno, vez... tiene que haber algo muy grave porque eh, tú decías es un complicado sí. enterrar a un hijo sí sí pero eh, fíjate que no necesariamente tiene que ser un dolor patológico aunque sí se complica no porque uh -huh. se alarga mucho más porque nos encontramos con patrones que tienen que ver como te decía muy con la persona depende cómo sea el padre y la madre depende de las situaciones de la muerte pero sobre todo todo depende de, de cómo han enfocado todo ello. Pero María mm. ha citado ahí un par de cosas que de alguna forma imagino que, que esta circunstancia la haga un poco más complicada. Bueno, y si necesitan ayuda, que la busquen. De, sí, además es que ¿eh? hay centros de escucha en este momento en toda justo, España, justo. en cualquier sitio, gratuitos. Yo invito a la gente a que no tenga miedo en absoluto a comunicar a pedir ayuda para uh -huh. procesar el duelo. No es necesario eh, exponerse. Hay gente que le cuesta la consulta de un médico. Eh, en este momento hay centros de escucha, hay psicólogos especializados, hay muchísima gente que sin tratamiento médico, sencillamente con, con la escucha y el acompañamiento de todo el proceso, pueden ayudarles a salir adelante. Sí es cierto que es más fácil en un duelo no complicado, en un duelo normal, ¿no? Pero, pero realmente, eh, con una familia que ha procesado este tipo de circunstancias, lo ideal es que en ese momento alguien hubiera intentado, se hubiera esforzado por ayudarlos uh -huh. a, to a todos a la vez, ¿no? Porque bueno, si seguro, no, se hace más complicado. Va a ser muy útil lo que estás comentando, porque estoy seguro que hay mucha gente que desconoce eso. Ana Cádiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Vamos a ver. Eh, yo es que mm, mi marido va a ser, dentro de unos días va a ser siete meses que se murió. Y yo me siento un poco bicho raro porque mmm, no tengo esa sensación de pérdida. Quiero decir que mmm, el fallecidor, repetido una enfermedad en cuestión de dos meses, falleció. Y mmm, no siento esa, ese vacío dentro. Cuando yo me siento mal es cuando yo hablo de él. Pero lo demás, mmm, yo hago mi vida normal. Y a lo que decíais antes de que hace falta un año porque hay que pasar un cumpleaños, hay que pasar uh -huh. unas Navidades. Todo eso lo he pasado. Y lo he pasado con, con el resto de mi familia. No teníamos hijos. Lo he pasado con el resto de mi familia. Okay. Y luego, a la vez, yo me siento muy mal por haberme por haber salido a cenar o por haber salido o por haber estado en casa de, de un familiar. Y me siento muy mal. Y. Me siento sola, pero es que no sé cómo explicarlo. No es una sensación de vacío. Uh -huh. es, es como si no lo hubiera perdido. Yo entro por la puerta de mi casa y yo espero verlo en cualquier momento. Entonces yo intento, me baso en la excusa de a él le gustaba verme reír. No puedo estar llorando. Y eso a la vez me hace sentirme mal por dentro. Uh -huh. y Carmen, me, me permites hablar con Ana sí claro y Ana y evidentemente lo has dicho buenas noches sobre todo buenas noches te mando un abrazo muy grande y eh, siete meses es muy pronto bien lo has dicho dime una cosa cuánto tiempo estuvo enferma antes de morir dos meses uh -huh. de alguna manera estás todavía en una etapa en la que creo que que, que no te has mentalizado de su pérdida definitiva eh, y hay muchísimas sensaciones eh, físicas, conductuales, que, que durante ese año del que hablamos, un año y pico, tienen que procesarse, tienen que trabajarse. Eh, tú has cambiado tu casa, todo aquello que tiene que ver con, con lo que era él, tú vives como vivías. ¿En qué ha cambiado tu vida desde entonces? Nada. Bien, ahí está el problema. Nada. Ahí está, el problema. Eh, está todo igual. Claro. Todo, todo, todo. Ana, eso no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. Pero es que es... Que es las sensaciones lo que yo yo te, yo te invito a que hagas un ritual muy bonito un ritual de de, de 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 despedida tú puedes despedir a un ser querido todas las veces que quieras porque tú, está en tu corazón y lo estará siempre no y puedes hablar con él siempre y cuando sea sano pero quiero que sepas que hay un montón de sensaciones que me tiraría una hora describir de que no, son enferme que no son patológicas, que no son una enfermedad, que son propias del, de, de, del estado en el que tú estás. Llanto, presión gástrica, sensación de asfixia, eh, sequedad de boca, dolores de cabeza, temblores, inquietud, identificación con el muerto, yo me quiero morir en vez de vivir. Esto es típico del duelo. Esto que estás viviendo es lo normal en el proceso de duelo. Pero yo te diría que antes del año intentes eh, con un pequeño ritual acompañado por algún querido, algún ser querido, de, de, de despedirte de sus cosas y dejar eh, pocas cosas, dejar en vez de muchas fotos una sola foto en un rincón y ¿eh? sí. eh, regalar su ropa a gente que la pueda utilizar, despedirte de objetos vinculantes que puedan inevitablemente recordarte a él en todo momento y que de alguna forma y poco a poco, despacito consigas que ese recuerdo sea un recuerdo sano que te permita seguir viviendo porque desde luego Ana si una cosa tengo claro es que tu marido quiere que vivas yo también lo creo pero claro. lo que no sé es si yo quiero bueno de momento no sabes si quieres pero pero lo querrás lo querrás en este momento es muy pronto es muy pronto sí es muy pronto son siete meses y además tienes ahí una gran bola de culpa que has de ir deshaciendo con ayuda o sin ella yo te digo si al año si al año estás igual, pide ayuda. Pide ayuda a cualquier centro de escucha de la zona donde vives. ¿eh? Ana, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte, Ana. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas, buenas noches. noches. Sí. Ana María Badajoz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, eh, la verdad es que escuchando al doctor ahí con, con todas las compañeras que han hablado antes, con todas las personas, creo que que bueno, que he tenido algunas respuestas, ¿no? Uh -huh. eh, mi caso puede ser, eh, eh, bueno, falleció mi madre, pero hace mucho tiempo, pero yo, sin embargo, creo que, que, que hace muy poco, pero mmm, hace ya seis años. Y, y, sin embargo, todavía está ahí ese, ese dolor que mmm, me pasa como a, a la señora Carlos antes, es decir, yo, yo no tengo ese vacío, tengo muy... Mmm, eh, he procurado mucho no tener ese, ese vacío enorme, pero sí lo que tengo desde el, desde el día que falleció es eh, mucha eh, imposibilidad de aceptar cómo murió. ¿no? Uh -huh. Es decir, que tuvo una enfermedad, estuvo hospitalizada, pero no fue bien tratada durante todo su proceso. Eh, tuvo mala suerte en algunas cosas y, y ese maltrato que eh, una mujer que era ahí súper dulce, lindísima, no sé, era como tan adorable y, y, y sin embargo no, no tuvo una muerte. Yo sentía que no importaba tanto que, que hubiera muerto eh, nuestra madre, sino cómo se había ido, ¿no? Que como que no merecía irse así, sino como merecía estar más en paz. No pudimos despedirnos bien, había un montón de gente en la habitación, no sé. Fue todo para mí mucho más. Ana María, buenas noches. Hola. Te mando un abrazo primero, ¿vale? Y no lo pasé mal, ¿eh? Ana María. Que no, que no, que no. Además, que no. ¿Qué relación tenía, que tenías con tu madre? ¿Tenías una relación.? Eh, ¿Ella dependía de ti? ¿Ella se, se apoyaba mucho no, en ti? O sea, era el centro de toda, de toda la familia. Uh -huh. Yo estaba afuera, yo, yo trabajaba afuera, soy cooperante y trabajaba afuera, entonces me vine me vino un tiempo donde yo estaba en ese momento en Guatemala y porque teníamos eh, eh, una relación muy, muy especial uh -huh. sí, sí, sí. habría que ver verdaderamente ese dolor del que hablas tú decías que no te sientes vacío pero sientes dolor pero sí me preocupa no. que después de seis años ese llanto eh, sea tan profundo y te sientas como te sientes no eh, verdaderamente deberíamos intentar eh, buscar ayuda, pero es posible que haya un poco de culpa ahí, por la razón que tú decías. A veces cuando no estamos presentes, el si yo hubiera, es tan habitual en el duelo, que, que si es transitorio durante ese año y medio, esos dos años, pues no pasa nada. Si es adaptativo no pasa nada, pero si no lo es y sigue ahí, hay que ver qué está pasando. ¿eh? Sí, sigue ahí. Hay. hay que ver qué está pasando. Eh, Sí, y me siento muy culpable. como que no supimos atenderla bien. Uh -huh. Bueno, pues... pues eh, sí. Vamos a ver, en este caso no podemos decir que hay algo que no te invite, que no que, que no indique que no hayas procesado el duelo porque no seas consciente de que se ha procesado y de lo que ha pasado, que a veces es lo que sucede. no Hay gente que el shock, las circunstancias no le permiten ver la realidad, pero en tu caso yo creo que es la propia culpa la que te ha mantenido eh, con una corresponsabilidad que además no tienes. Porque esa culpa... Nunca tiene sentido. Y esa culpa hay que confrontarla, hay que trabajarla, hay que trabajarla con un profesional, yo te diría, con, con un psicólogo. ¿eh? Ana María. seguro que sí, gracias. Gracias, un, un beso. beso ¿eh? Adiós. Adiós. También Ana María en Móstoles, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, yo estoy inmersa ahora mismo, tengo a mi marido en casa, con paliativos. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí perfectamente. Y estoy inmensa en ello. Y por un lado quiero que se termine, y por otro no. Uh -huh. Ana María, sentimiento que... lógico sí, ese, ¿no? Sí, ¿qué, ¿qué es? pronóstico tiene tu, tu esposo? Tiene un tumor maligno en el cerebro. No, pero me refiero a pronóstico. Si te han dado pronóstico ya, si te han dicho más o menos tiempo de vida. Sí, sí, me han dicho un par de meses, pero llego ya un año uh -huh. que él estaba mal. Y ahora llevo tres meses así. Claro. Está, hablábamos antes del duelo anticipatorio o anticipado. Ana María, eh, por un lado, sientes el desgarro tremendo de saber que es inevitable, sí. que le vas a perder, y por otro, el hecho de estar viviendo y estar viva, que a veces uno no se perdona, ¿no? Pues eh, tienes, que, tienes que jugar con ello y, y sobre todo, la, la única receta que tenemos es, la, es el amor. Es decir, eh, tú estás haciendo lo que has de hacer. Estar a su lado, poco más puedes hacer. Lo demás lo hacen los médicos. Lo no. importante es que él tenga los síntomas controlados, que no tenga dolor, que no sufra. No. No. Y si él no sufre, tu sufrimiento no. es el sufrimiento normal de alguien que ama y que está viendo cómo, en un proceso inevitable, la vida de su ser querido se apaga. ¿Qué decirte? Necesitas un acompañamiento como, como quizá lo necesite él y seguramente el ESAT que, te, que le está acompañando. ¿En qué zona de, de España vives? Perdóname. Móstoles. Vivo, no es Móstoles. Móstoles. Perdóname, es que no me, no me he enterado. Pues el ESAT de, los ESAT de sur de Madrid funcionan maravillosamente, como todos. Sí. Y si tú tienes necesidad al médico o la enfermera del sal que acompaña a los paliativistas que van a, a domicilio de, sí, de, de ayuda psicológica pídela, sí, psicológica sí, o espiritual, eh, que no, que la ayuda espiritual no necesariamente es religiosa, ya sabes, ¿no? sí, que, sí. que ese tipo de, 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 de cuadros son muy muy normales, los trabajamos muy normales, no en unidades de camas, pero la asistencia en domicilio a los paliativos en Madrid es hay un plan maravilloso y funciona muy bien. Y te van a atender psicólogos también si es necesario. Pero estás haciendo lo que tienes que hacer, Ana María, de verdad. Ana María, es duro. Muy duro, es muy duro. Seguro. Y hay que vivirlo. Es Ana María, le mandamos un beso muy fuerte. Muy fuerte. Gracias. Buenas noches. Bueno, qué mal, qué mal lo estoy pasando. Eh, no, no, Carlas. Eh, a ver, a mí cuando me dicen, eh, bueno, pues es que eh, tú cuando descansas en qué descansas. Pues bueno, <laughs> eh, a ver, eh, eh, cuando decías al principio que, que es, un tema, es un tema duro, pero es un tema es un tema que no, tiene que dejar de ser tabú porque si no integramos sí verdad, la muerte en la vida de vamos momento a... no lo tenemos interiorizado y lo sabes. claro, es así, ¿no? es así, es, es, es nuestra cultura, sea como sea, no sé. Sí, 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 es algo que, en fin, mira, por ejemplo, con el tema de los niños, es algo que podemos ir trabajando educacionalmente. Sí, 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 no sí, hay claro, otra forma. Que, todo esto que, es educación, por supuesto. Todo, no hay otra claro, forma. Es, es que un forma tema parte educación. de la vida, además. Es, sí, sí, en sí, Barcelona, es. Susana, buenas noches. Eh, hola, buenas noches. Adelante. Eh, hola, buenas noches. Pues nada, yo os quería comentar, eh, la, digamos, en mi caso, ¿no? Eh, cuando se cronifica o se enquista, por así decirlo, el duelo. Y nada, eh, mi situación es, eh, mi madre murió hace ya, este año va a ser 30 años ya, o sea que fijaros los años de los que os estoy hablando. Mm. Eh, eh, nos pilló, bueno, mi hermana tenía 14 años recién cumplidos, yo 18. Y aún, o sea, después de los años que han pasado, que hemos vivido nuestra vida y tal, o bueno, la vamos viviendo, pues eso sigue ahí, es un, bueno, pues nos pillan épocas malas de tristeza máxima, eh, aún lloramos cuando hablamos de ella. Bueno, eh, muy complicado fue una, una etapa muy complicada porque ella estuvo enferma mucho tiempo, fue una enfermedad, bueno, tuvo cáncer y pero fue un, un proceso largo y, y bastante doloroso que nos tocó vivirlo de lleno, evidentemente. Y, y bueno, mi hermana, por ejemplo, siempre siempre habla de ella cuando mi madre ya estaba pues bueno ya casi estaba a punto de morir pues la enviaron de viaje fuera, eh, cuando volvió ya había muerto, no dejaron que, que la viera, cosas de, de lo que pasaba en aquella época que sí, es verdad. Y ahora, si ahora está Go pues antes era mucho más, mucho más no se podía sí. hablar de cáncer, no se podía hablar de muerte y bueno y y de la manera que eso pues nos marca, ¿no? Nos ha marcado, yo siempre digo que eh, que tengo como una tara, ¿no? O sea, psicológicamente, pues te das cuenta de que, pues bueno, de que hay algo que te falla eh, o que falla, ¿no? Eh, pero así en general, cuando, con la relación con las personas y, y bueno, eh, pues eso, que a veces mmm, el no saberlo tratar a uh -huh. tiempo en su momento, pues bueno, pues a ver. yo. sí, he queda ahí enquistado, ¿no? Claro, yo he hecho mi vida, pero, pero bueno. Mmm, pues eso no yo, uh -huh. yo yo entiendo que que si yo qué sé 25 años después me entra una época de, de tristeza absoluta tengo que ir al médico acabo en el psicólogo pues pues bueno algo no se ha hecho bien uh -huh. algo sabes entonces pues bueno pues más que nada era eso era contar la experiencia de pues eso de, de que después de tantos años pues si no se sí, trabaja. Sí, la cosa todavía ahí sí. Claro, si no se trajo el tema, como dice el doctor, pues bueno, pues queda ahí, queda ahí, queda Susana, ahí para la vida, yo creo. Pues muchas sí. gracias también por la experiencia. Muy bien. Un saludo, Nosotros. Susana, un abrazo. Hasta, Hasta otra. otra. Fíjate, ¿Sí? Sí. Fíjate que bueno, decía Susana que, que, que no se habían podido despedir de ella, que se llevaron a la madre viva cuando volvió eh, y había muerto, sí. y ese silencio de la época, hace 30 años, donde donde todo era tan, tan, tan siniestro, ¿no? Uh -huh. Porque es que es así. Es sí, decir, sí. La muerte es siniestra, no, la muerte real. La muerte real sí, sí. Y no tiene por qué ser siniestra. No, no vamos a poner a bailar al, al, en torno al difunto. Pero realmente es una circunstancia que viene dada que viene anunciada y que podemos ir viendo. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues es un caso lógico donde sí, han, han aceptado que esa persona ha muerto, pero no han procesado. Y yo les recomiendo, si me sigue escuchando, Susana, que intenten hacer una despedida conjunta, algún ritual de todos los hermanos, aprovechando una fecha señalada en la que digan adiós a su madre. Rosa Granada, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Hola. le pido brevedad, Rosa. Mire, yo... Mmm... Tengo, mi marido ha muerto hace un año hace el día 6. perdone es que estoy afónica un poco no se preocupe mm, y mire usted yo no no veo no veo que voy a levantar cabeza porque yo cada vez estoy peor, yo nunca en la vida eh, me hacía la idea de que yo podía quedarme sin él porque yo nosotros hemos estado pues casados pues Cerca de 80 años, porque mm. yo tenía 14 y, y es 16, y no nos separó nunca, nunca jamás en la vida para todo, para el trabajo. Y yo decía, Señor, yo creo que no voy a poder estar sin él. Yo, el día que hizo que yo me muera antes, pero yo le di un isto y ha estado dos años en la cama. Pero resulta Rosa, que... la invito a que nos llame otro día porque hoy no tenemos más tiempo sí. y sé que se va a alargar un poquito. En cualquier caso, invitaremos de nuevo a César para que esté con nosotros. Enviamos un abrazo, eh, Rosa, un beso muy fuerte. Y César, de verdad, le invitamos de nuevo. Muchas gracias. Un eh. abrazo. Gracias.